Los operativos contra el comercio ambulante en el centro histórico seguirán hasta el 7 de enero, cuando se dé un programa de reordenamiento, dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Su declaración se dio minutos antes de que la Secretaría de Gobierno emitiera un boletín en el que especificó que Avelino Méndez, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, estableció una mesa de trabajo conjunta con la Subsecretaría de Gobierno, la Alcaldía Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de atender la problemática. Te recomendamos, gobierno de CDMX ampliará red wifi a más de 14.000 puntos como resultado de este esfuerzo coordinado. Ubicaron personal en varios perímetros de acceso al centro histórico para evitar el ingreso de puestos tipo carrito. Además, dijo, se realizan recorridos de vigilancia en las calles de esta zona para inhibir la colocación de vendedores informales y en los casos donde se encuentran instalados se les retira o remite ante el juzgado cívico. Méndez comentó que estas acciones se mantendrán una semana más con el propósito de evitar la venta informal en el perímetro A, donde existe una prohibición legal para esta actividad.